congreso nos ha parecido muy instructivo, muy global, ¿no? Nos permite mucho conocer muchos cuerpos de bomberos, conocer vuestras necesidades, qué es lo que necesitáis, para poder entenderos mejor y serviros con mayor eficiencia. Destacaría principalmente el vehículo al que estamos ahora mismo situados. Es una autobomba urbana ligera, enfocada para penetrar en cascos históricos, pero con todas las prestaciones que aporta un chasis cabina, porque aun teniendo unas dimensiones reducidas, con un radio de giro muy pequeño, un largo muy contenido, conseguimos aportar 1.800 litros de agua con bomba de presión combinada, una cabina doblada con capacidad para 4 bomberos en la trasera con equipos de respiración autónoma, y con nuestro valor añadido de marca de carrozado en material polimérico, en ecopolyfair, en lugar del aluminio, con lo que conseguimos una carrocería tipo monobloque, con la que conseguimos aumentar la volumetría de armario, para que podáis, los bomberos, incorporar muchos más elementos de escarcelación, ventiladores, etcétera, con lo que se consigue aprovechar mucho más el espacio para transportar las herramientas especializadas que cada vez demandáis más.